Vamos a ver. Concepto de dominio y recorrido de una función. En el ejemplo anterior de las entradas del cine, dominio. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tener X. Entonces, si voy a comprar entradas al cine, el dominio es desde 0 hasta ¿cuántas entradas puedo comprar como máximo? El aforo del cine. Infinito, ¿no? O sea, imagínate que el cine tiene 300 localidades. Pues 300. El programa bloquea cuando compras más. No te deja. Sí, hombre. Vale como ejemplo. Y el recorrido, en este caso, vamos a ver cuál sería. El recorrido es el conjunto de valores que puede tener Y. ¿Cuánto puede valer Y? Si la entrada vale 5 euros. Puedo ganar desde 0 euros hasta 1500. Muy bien. Es que es inteligente, pero como no hace nada, está haciendo el top todos los días. Vamos a suponer que lo sabemos, ¿vale? Otra función. Venga. Vamos a suponer algo que podáis tener en sangre. Por ejemplo, el alcohol. Sale un muchacho esta noche y sale a las 12. Y se recoge a las 6. Y le vamos cada media hora midiendo el nivel de alcohol que tiene en sangre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, a ver. Una, dos, tres, cinco y seis. El modo de pasárselo bien aquí es un modo que solo existe aquí y se ha exportado a otros sitios. El modo es irse a hacer botellón, porque no hay otra manera de pasarlo bien. No hay otra. Lo único que se puede hacer es botellón. No se puede ir uno a ver las estrellas, no puede ir uno a jugar al rol con sus amigos, no puede ir uno a al rol, a un juego de rol. O jugar al fútbol o sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿qué limitación física? Perdona, se enciende la luz. Igual que en una discoteca se enciende la luz. Cierto. Pero se pueden abrir los de polideportivos de noche para que la gente haga otras cosas. Se podría. No lo abren de día, lo van a abrir de noche. ¿Qué más se podría hacer? Irse a tocar música y peinarse. No, va a favor de la contaminación acústica. Eso. Se pueden hacer muchas cosas, pero es lo que hay aquí. Quedarte en tu casa leyendo, estudiando. Entonces, lo que hace la gente que no tiene cerebro es van bebiendo y les va subiendo el nivel de alcohol en sangre. ¿Vale? Siguen bebiendo y les sigue subiendo el nivel de alcohol en sangre. No sé cuánto es, pero
como mínimo hay un nivel de alcohol en sangre que se considera normal, ¿vale? Para ciertas funciones del organismo. Entonces vamos a poner que es 0,01, por poner algo. Va subiendo. Aquí podríamos tener 0,04. Creo que es poco, pero bueno, 0,0. A ver, ¿cómo me lo invento? Es que el nivel de alcohol en sangre que estaba en 0,8 gramos. Sí, depende, depende. 0,7, sigue bebiendo. 1, 1,3, vamos a reírnos un poquito. 1,6, sigue bebiendo. No, no. Ahora, para y se va al puerto, ¿vale? Con lo cual, mientras está descansando, el hígado va procesando ese alcohol y va bajando, ¿vale? Y llega a otro sitio, que hay hora feliz, y empieza a beber otra vez. Luego se va al plató y mientras llega, que no llega, baja. Y luego se toma otra copita y otra copita. Ahora voy a eso. Sí que llega a su casa destrozaico. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio es el conjunto de valores que puede tener X. Como yo le he medido la tasa de alcohol desde las 0 a las 6 de la mañana, el dominio es desde las 0 hasta las 6 de la mañana. Esto ya luego, si lo siguiera midiendo, bajaría hasta llegar al nivel normal. ¿Vale? Dominio. Recorrido. El recorrido es el conjunto de valores que puede tomar Y. Sería desde 0,1, que es un nivel normal, hasta llegado a 1 gramo, que es un pasote. No. No, 1 grado de alcohol no. Creo que es 1 gramo por litro en sangre. Entonces, de aquí a aquí. De aquí ya creo que en 0,3 te empiezan a poner multa. No puedes conducir. De aquí a aquí es una multa regular. Pasa, pasa. Déjalo, ya está. Vete, sí. Vale. Venga. Ok. Venga. Hasta luego. 0,7. 1 ya es. Vas muy, muy, bueno, conducir, vamos, te la pega rápido. 1,6 creo que es, ¿sabéis lo que es, no? Coma etílico. ¿Sabéis lo que es un coma etílico? ¿Cómo? Sí, puede ser. ¿Quién? ¿Quién, quién? ¿Quién? ¿Qué es un coma etílico? Sí, yo es que no sé muy bien los valores, ¿vale? ¿Qué dices tú? ¿Qué es 2,5? 2,5. ¿Cómo? 8,5 no. ¿Qué dices? Anda ya. Es que yo no sé cuánto es un coma etílico porque yo nunca he llegado, pero. No lo sé. Tú sabrás. Un coma etílico. ¿Sabéis lo que es estar en coma o no? Pues es coma provocado por el alcohol. Bueno. Sí, hasta que no te despierta. ¿Tú sabes cómo no te pasa nada seguro? No bebiendo. Ya está. No, no. No, no. Es que no. No, no hay con moderación. Es como decir matar personas con moderación. ¿Perdona? Ah, es que ha matado tres nada más. Bueno, ya está. Pero lo que mata son neuronas en vez de personas. Está demostrado científicamente
que el nivel de alcohol en sangre no mejora para nada la relación social, ni el ligar, ni nada de eso. Han hecho un experimento donde han metido a dos grupos de personas y a uno les han dicho que estaban bebiendo alcohol y no estaban bebiendo alcohol. Le estaban dando algo que sabía como el alcohol, pero no tenía alcohol. ¿Vale? O sea que estos creían que sí, pero no lo estaban tomando. Y a otro grupo se les dio alcohol, pero se les puso algo para que no supiera alcohol y creían que no estaban tomando alcohol. ¿Quién se portó como? ¿Quién le entró más a las chicas? ¿Quién ligó más? ¿Quién hizo más tonterías? Los que creían que habían tomado alcohol cuando no lo estaban tomando. Por tanto, el alcohol no influye en absoluto en lo que tú haces. Claro, como tú dices, voy bebido ya, lo que haga te digo, no, es que estaba bebido. Ahí Pero, ¿y por está. qué no? Eso Porque es. hasta te duele más. That's the thing. Consejo, ¿eh? Sí.